Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de la serie de Fobia, que es la serie que tenemos en marcha en el canal ahora mismo. Bueno, capítulo 5, por cierto, antes de nada le voy a enseñar una cosa al amigo Loren, que me lo dejó en comentarios. He puesto los subtítulos en extra grande, para que se vean fácilmente incluso cuando veis los vídeos desde un dispositivo móvil. Vale, así que venga. Hecho esto, un saludo para Loren y continuamos. Nos quedamos en el piso 7, lo que pasa es que luego yo bajé a guardar partida, pero vamos, estamos aquí al lado. Ay, espérate un momento. No, ya no puedo, necesito un baúl. Necesitaba un baúl porque tengo aquí una cinta que ver. Esa cinta necesito escucharla. Vale. No sé si en esta planta hay baúl. Bueno, me habéis comentado algunos que haga en lo del ajedrez. Bueno, vamos a ver. Que aquí, por lo visto, se puede trastear. A ver qué pone ahí. El señor es mi pastor, nada me falta. Bueno. ¿Y esto qué es? ¿Una partida de ajedrez? Ah, tenemos que echar una partida de ajedrez. A ver. ¡Anda! Una partida de ajedrez. Pues... a ver... si muevo este ahí, me comería. Voy a mover ese ahí. Algo no hemos hecho bien. A ver, este primer movimiento es correcto. Vale. ¿Qué puedo hacer? A ver, si saco el rey, solo puedo mover ahí. Vale. Si saco la reina, podría mover ahí, ahí o ahí. A ver, ahí, por ejemplo. No, es una secuencia, ¿vale? Es una secuencia que hay que pulsar. A ver, esta es la primera, ¿vale? A ver, aquí tengo un alfil también. Que puedo poner. A ver, si le saco aquí. ¿Se trata de hacer jaque mate o algo así? A ver, si lo pongo ahí, por ejemplo. No. No, vale, el primer movimiento es este seguro, ¿vale? Es que no he visto ningún documento donde digan algo. A ver, la reina. A ver ahí. No. Vale, es una serie de movimientos fijos, ¿vale? Joder, pero será por piezas. Un caballo, por ejemplo, vamos a sacar un caballo. Mira, el caballo lo puedo sacar ahí, por ejemplo. No. Vale. Pero para esto tendría que tener algún texto o algo que me diga, porque si no me puedo tirar haciendo movimientos aquí toda la vida, macho. A ver, ahí abajo. No. Bueno, tendremos tiempo de mirarlo, ¿vale? Es que no veo ninguna nota ni nada de ayuda. Y yo creo que en los documentos no he oído nada de... no he leído nada de ajedrez. Habrá algún documento que nos diga algo, seguro. Bueno, sigamos mirando, que por aquí hay cosas. A ver, abrimos las dos puertas. Vamos a mirar todo esto. ¿Esto qué demonios es? Una cerradura extraña. Nada. Todas estas que tengan esta cerradura, yo creo que ahora mismo no puedo entrar. Vale. A ver. Nada por ahí tampoco. Es que esto lo vi muy por encima. A lo mejor aquí hay por aquí algún documento. Vale, esto lo estuve mirando. Nada. Que llevo un par de días sin grabar porque cogí un resfriado el copón. Pero vamos, ya estoy algo mejor, ¿eh? No del todo al 100%, pero vamos. Prácticamente estoy bien. ¿Y esto qué es? Una vez dentro de mi castillo me puse a reflexionar. Estaba yo en la comodidad de tener una familia unida y un gran número de empleados, acomodado y acostumbrado a una buena vida. Después de hablar con dos fieles amigos durante mucho tiempo, recordé que siempre podía confiar en Dios, porque Él siempre había escuchado nuestras plegarias. Esa misma noche recé por una señal y un ángel vino a hablarme. Sin dudar, reuní a mis amigos y marché para ir contra viento y marea. Marché para ir contra... ¡ah! A ver... marché para ir contra viento y marea. Esto va a estar relacionado con esto, ¿no? Vale, y como es... anda, mira, se puede poner una luz. Vale, pero tiene un orden, ¿no? Tres. Vale.
Vale, a ver. Esto es esto, seguro, vamos. Vamos a hacer una fotito, como siempre hacemos, para tener la mano. El móvil para estas cosas viene muy bien. A ver, aparto esto aquí. Y cojamos la foto que hemos hecho. Dice, una vez dentro de mi castillo me puse a reflexionar. Una vez dentro de mi castillo, o sea que este. Vale. Estaba yo en la comodidad de tener una familia unida y un gran número de empleados. Acomodado, acostumbrado a una buena vida. Será este, ¿vale? Después de hablar con dos fieles amigos durante mucho tiempo, dos fieles amigos, ¿vale? Que será este. Recordé siempre que podía confiar en Dios porque Él siempre había escuchado nuestras plegarias. Será este. Y por último tiene que ser este. ¡Bingo! Bah, muy sencillito este puzzle, ¿eh? Para los que hemos visto hasta ahora, se nos ha abierto una estantería. A ver. Hay nada. Oye, no mira, por cierto, la cámara, a ver si nos da alguna pistilla o algo. Ahora miro si en el ajedrez hay alguna pista también con la cámara. Vale, se nos ha abierto una estantería. Bueno, eso está cerrado. Aquí cogí el cassette. Lo tengo que ver, esto yo creo que ya lo vi y estaba todo vacío. Sí. Ya lo cacheamos. Pues esto está todo bien. Y esta puerta doy por hecho. Vale, ninguna de estas se puede abrir. Vale, vamos. ¿Dónde se ha abierto esa estantería? A ver, ¿se ha abierto una estantería en algún sitio? Vamos a ver. Aquí. Ah, pero se ha abierto una parte, no me deja abrir. Ah, habrá otro puzzle en el otro lado. Doy por hecho, ¿no? Algo así. A ver. Vamos a mirar si en el ajedrez hay algún indicio que nos diga algo de la partida de ajedrez. A ver, con el peón. Vale, ¿y luego qué? Claro. Espera, vamos a quitar esto. Porque si la primera pieza es esta, él me contraataca, por así decirlo. Bueno, y ahí él me come. Con lo cual eso estaría cancelado. No me deja. No me deja. Claro, esto sigue haciendo pruebas hasta que te salga. Pero, joder. A ver, si la primera es esta. Luego tengo para mover. La reina, el rey. El caballo y la torre. Bueno, la torre no puedo porque de hecho está. Si le doy a la torre no me deja. Y el caballo no creo que intervenga en la partida. La historia está entre estas tres. Vamos a ver. Si pongo ahí la reina, me la tira. Vale. Ahora, la reina. A ver ahí. Claro, pero se trata de hacer un jaque mate o algo así, ¿no? A ver. Esa está ahí. Aquí ya probé. La reina no es. Vamos a probar con el rey. No, el rey tampoco es. Pues por cojones tiene que ser este, por descarte. A ver, este le puse. Este es el alfil. Ahí no es. Vamos a utilizar de nuevo esto. A ver, en este punto. No, tampoco. A ver, ahí. Y ahora este. A ver, ahí. ¡Anda! ¡Ja, ja! Vale. Vale. Hemos movido ya dos pasos. Y se supone que me tengo que comer a su rey. Pero ahora sí tengo que mover la reina. Ahora tengo que mover la reina. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver ahí. No. Ya me ha deshecho toda la combinación. Bueno, pero tenemos ya los dos primeros pasos. Este era aquí. Vale. La reina será.
Ahí. No. Es que me puedo tirar aquí toda la vida. Me puedo tirar toda la vida. Bueno, vamos a esta zona de aquí. Ya tengo dos pasos del puzzle, ¿eh? Mira, esto está en azul. Okay, this is definitely the room mentioned in the La habitación que se menciona en las instructions, but it's instrucciones, pero está locked. cerrada. It's Y a tiene una really tarjeta azul, weird además. shape for a key. Tiene que ser una tarjeta de color azul, porque las demás me las pone en rojo. Por cierto, tengo una tarjeta roja, pero no me deja interactuar. Algo azul hay que poner ahí. A ver. Aquí hay otro puzzle, a ver. Luché diversas guerras con diversas espadas. Crecí con desesperación, pues sé cuántas vidas arrebataron mis manos. Me sentí solo y abandonado por mucho tiempo. Pero siempre tuve la esperanza, incluso cuando el dolor llegó a ser físico, hasta el punto de sentir un verdadero peso que me oprimía el pecho. Nunca sucumbí a los deseos del diablo de quitarme la vida con una cuerda. A ver. ¡Ah! Mismo puzzle que el otro, también. Vale, pero este se usa la cámara. Hay un agujero aquí. A ver. Ya lo ves. Bueno, pues antes de hacer el puzzle, vamos a mirar por aquí. A lo mejor aquí. A ver, ¿ya puedo quitar esto? Sí. A lo mejor por aquí hay algún documento que me diga lo del ajedrez. Que tenemos dos pasos ya, ¿eh? A ver, si me pongo ahí a liarme con el ajedrez. Mira, una de estas de mejora. Genial. Con esto son 5 puntos de mejora. Tengo 7, necesito 10 para eso. Aumenta la capacidad de munición máxima. Causar más daño. No, voy a hacer la mejora de la pistola de precisión. Y me guardo 3 puntos. Eso es. Porque al final la pistola va a ser el arma que más vamos a utilizar. ¿Eso qué es? Un anillo. Ah, vale, es un coleccionable. Vale, aquí hay dos cajones pequeñitos. Nada. Y una guitarra de pistola que voy a. Dámelas. Vale. ¿Hay algo más por aquí? Miremos con la cámara a ver. Parece que por aquí está todo. Todo bien. Vale. Bueno. A ver, que aquí hay cositas. ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Una palanca! Me hice inventario lleno, vale. Cartucho de escopeta. Vale. Y la palanca es que me ocupa más un hueco, por eso no me deja. Vale. Tengo que ir a un baúl. Urgente, además. Mira. Una calavera ahí. ¿Un látigo, tío? Vale, nada, ese libro se coge. Tampoco. Y aquí no se coge nada, ¿no? Es que parecía que. Vale. Vale, esa palanca es para abrir seguramente lo del ascensor, ¿vale? Ahí hay una puerta, pero no puedo llegar. Aquí por si acaso voy a mirar, a ver, con la cámara. Nada. Hay un cofre con una calavera, ¿vale? Pero no me deja cogerlo. Pues vamos a hacer este puzzle. A ver. Vamos a hacer el mismo sistema que en el anterior. Con el móvil voy a hacerle una foto y así lo tengo a mano. Vale. Vale. Dice, luché diversas guerras con diversas espadas. Vale. Diversas guerras con diversas espadas. Esta. Le damos. Recé con desesperación, pues sé cuántas vidas arrebataron mis manos. Recé con desesperación. Aquí parece que está rezando. Vale. Me sentí solo y abandonado por mucho tiempo, pero siempre mantuve la esperanza. Aquí parece que está solo y abandonado. Porque lo otro es, incluso cuando el dolor llegó a ser físico, hasta el punto de sentir un verdadero peso que me oprimía el pecho. Bueno,
Vale, este es el último, el de quitarme la vida con una cuerda. Entonces le... Yo creo que ahora vendrá este, ¿no? A ver, dale. Ahora vendría este. Y ahora este. Si lo he hecho bien. No lo he hecho bien. Vale. Bueno, reiniciamos la secuencia. A ver. Ese. 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 Y el último. Este. Ahora sí. Solo dudaba en uno, ¿sabes? Vale, pues ahora sí está abierto eso. Vale, ¿aquí hay algo más? Pregunto. Nada por ahí. Nada. Vale, aquí hay cajones. Espera, espera, esto lo puedo hacer sin la cámara. Vale, ni nada. Una lupa ahí. Y aquí, documentos. Muy bien. ¿Hay algo más por ahí que me dejo? Aquí hay un tablero de ajedrez. A ver si esto... No, pero no me marca nada, ¿no? Hay un tablero de ajedrez, pero no me manda, no me marca nada, tío. Y nada. Aquí tampoco. Vale, pues vamos a ver qué es lo que hemos abierto ahí. A ver. Ah, para hacer. Tenemos la X, la Y y una B. ¿Vale? Yo me entiendo, chicos. Usemos X. La Y y la B, la B, la B, la B. Vale, un despachillo, ¿no? Por lo que veo. Vale, aquí tenemos un documento. A ver si nos dice algo del ajedrez. Para el director de seguridad del edificio central. En este documento podrá encontrar todas las contraseñas del edificio A. Recuerda que para cada contraseña deberá tener una tarjeta de acceso. Conserva las tarjetas, ya que la mayoría de estos lugares son de acceso restringido. Solo las personas autorizadas pueden circular por dichas áreas. Segunda planta, tercera planta. Ah, muy bien, nos ha dado los códigos, perfecto. Vale. Ahí hay algo. Una tarjetita azul. Pertenece al hotel, muy bien. Inventario lleno, muy bien. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Nada por ahí. Está Nalita por aquí dando vueltas, que no sé qué quiere. Estoy tranquila hoy. Vale, nada por aquí. Vale, pues parece que no hay nada más. La pantalla del ordenador. Los sujetos han escapado y han invadido el hotel. Sé que no deberíamos salir de las instalaciones bajo ningún concepto, pero he decidido unirme a los demás y escapar a las plantas inferiores. Por si sirve de algo, cerré mi habitación con llave y me la llevé conmigo. Mi habitación era 709. Nos atacaron mientras trabajábamos y quedé separado del grupo. El hueco de la escalera del edificio B está lleno de escombros, así que tuve que cruzar hasta el edificio A por la quinta planta. Damn it. Of course they decided to hide it on the opposite side of the hotel. I have to find a way to get down there. Vale, y yo sin poder. Mira, otro de mejora. Muy bien, muy bien. A ver qué más tenemos por aquí. Vale, no puedo hacer nada. De 4 y yo tengo 3. Ah, de momento no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque tengo aquí esto. Tengo aquí en el inventario el puzzle. Usar. Pero me dice. A ver. Esto ya lo estuve mirando y no di con la clave. A ver. Este a lo mejor habría que ponerle ahí. Y me sigue faltando todavía. Claro, a ver, partiendo de que ahí no puedo ponerle. Ahí tampoco. Ahí sí.
pero me falta todavía una rueda. Eso todavía no lo puedo hacer. Vale. ¿Otro tablero de ajedrez? A ver, nada por ahí. Curioso, ha desaparecido, ¿eh? Vale. Vale, por aquí nada. A ver, aquí había una bola del mundo, ¿no? Nada. Nada, 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 nada. Nada por aquí. Vale, pues tengo que ir a un baúl. Porque no tengo espacio en el inventario. Y tengo el cassette por escuchar también. Vale, ¿y cuál es el baúl más cercano? Pues el de la quinta planta. Y ya de paso, hay que liberar bastante inventario, ¿eh? Bastante. Hay que dejar el inventario bastante. Bastante despejado, ¿eh? Porque la palanca me va a comer dos espacios. La munición de la escopeta, ahora mismo no llevo escopeta, con lo cual la puedo dejar. Vale, vamos a ver. A ver, voy a guardar. Mira, el libro de los mosqueteros todavía no sé para qué es, así que lo guardamos. Vale, la munición de la escopeta la guardamos. Lo demás es que me lo tengo que llevar, tío. ¿Esto qué demonios? El documento con escritos que parecen algún tipo de excitación. A ver. Esto hay que combinarlo con algo. Vale. Y de vida. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Ahí va, no puedo usarlo, ¿verdad? No tengo, tío. Vale, pues mira. Lo primero que voy a hacer es sacar la grabadora de cassette. Y vamos a escuchar este cassette porque no lo hemos escuchado. Of all the creatures we've seen here so far, the one that carries that red lantern is by far the worst of them all. He's the only one who appears to be aware of what he's doing. It's almost like he has some kind of conscience. Like he has a purpose. It almost seems as if he's trying to protect the hotel. Even seen him kill other creatures. What's even more strange is he seems to disappear at random for days at a time. There's no way a beast like that can just hide without anyone noticing him. There has to be some part of the hotel we don't know about. In any case, if you're listening to this and you ever see that red glow, run. Don't fight. Just run. Bueno, pues escuchado y nos advierte de un bicho. Mira esto. Lo guardamos. Y eso también lo guardamos. Vale, nos advierte de un bicho que por lo visto tiene una luz roja. No sé si se referirá a... un tablero de ajedrez. Hay muchos tableros de ajedrez. No sé si se referirá al tipo ese que lleva la bombona de butano. Bueno, bombona de butano. Llevo una bombona con una máscara de gas, no sé, bombona de gas era, no sé. Que ya nos apareció una vez y que nos, bueno, ya vimos tanto en el capítulo introductorio cuando jugábamos con el otro personaje, que es duro de narices. Vale, la palanca, ¿dónde estaba la palanca? Allí hay que coger la tarjeta también. Que no se nos olvide. ¿Tengo tres espacios? Sí, justos, vale. Venga, pasamos. Muy bien. Vale, la palanca. No, la palanca y la tarjeta estaban en el otro lado. Estaba aquí, justo en el vestíbulo. Que me he ido yo para acá, pero no, estaba ahí. A ver, la tarjeta azul. Vale. Y la palanca. ¿Dónde estaba la palanca? Estaba la palanca, que no me acuerdo, tío. A ver. Ah, la palanca estaba en aquella habitación. Sí, que eran dos espacios, por eso no la pude coger. Vale. Voy a revisar por aquí, por si... Tiene que haber alguna pista para lo del ajedrez. No puede ser que te obligue el juego a hacer 50.000 combinaciones para que lo saques. No puede ser. Eso no puede ser.
No, 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 la palanca G estaba aquí. Aquí estaba. ¿Cómo que me...? ¿Pero cuántos espacios me come la palanca? Mira, ¿sabes lo que te digo? Me voy a echar esto. A ver. Dos espacios, entonces no sé por qué no me dejaba... O es que tienen que estar juntos, a lo mejor. Bueno, en tal caso, estaba flojo de vida, o sea que... Fuera. Vale, volviendo. Volviendo sobre nuestros pasos. Traste otra vez con el ajedrez un poquito, a ver. Puñetero ajedrez, que no da ninguna pista, tío. Como quieren que... Eso está ahí, ¿vale? A ver. La reina. Es que a lo mejor no es la reina lo que hay que mover. No. A ver. Ese ahí. Bien. Luego el alfil. Iba aquí, ¿no? ¿Era aquí? Sí. Y ahora, el rey. Con un movimiento no hacemos nada. Tengo que mover. Pues ese ahí. Este le vamos a poner ahí. Y tú. A ver ahí. Anda, mira, 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 mira. Vale. Y yo ahora, ¿qué hago? A ver, sí, puedo comerle un peón, pero con eso no hago nada. Bueno, vamos a probar a ver si me gana en la partida y le como el peón. ¡Hostia! Mente prodigiosa. La verdad es que ha sido de coña. Bueno, no de coña, a base de probar y probar y probar. ¿Qué es lo que me ha dado? Un engranaje, ¿no? Que está abajo. Cógelo, a ver. Un engranaje metálico, tío. Ya tenía un engranaje yo en el inventario. Vale, bueno, tengo que bajar al piso 6. Porque en el piso 6 tengo que usar lo de la tarjeta. O sea, lo de la palanca. Y tengo la tarjeta azul. Que espérate un momento, voy a probar a hacer una cosa. A ver, que puede ser una tontería. Seguramente lo sea. A ver. Porque había una puerta con que era la única que estaba en color azul. ¿Qué es esta? Vale. A ver, la tarjeta azul. Usar. No, no es esto lo que hay que usar ahí. Hay que usar algo, pero no es la tarjeta azul. Pero había una puerta con la tarjeta azul. Con lo cual tengo que bajar a usar la tarjeta azul. Bueno, vamos a bajar por aquí de momento. Al 6. ¿Por qué? Porque voy a usar la palanca para abrir el ascensor. Y ya me despejo dos huecos del inventario. Vale, ahí y uso la palanca. ¿Funciona? ¿A que se parte la palanca? No creo, ¿no? Vale. Bueno, estamos en el piso 6. Aquí había muchas cosas por hacer, chicos. Vamos a poner la pistolita en mano, por si viene algún sinvergüenza de estos. Los que hay por aquí. Aquí había uno en la escalera. Cuidado, se va la luz. Está la niña detrás, está yendo por ahí. Vale, y además puedo bajar al piso 5 también, que por aquí me parece que había algo también. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaba lo de la tarjeta azul? Pua, ahora ya ni me acuerdo. A ver. Eso está cerrado, ahí no puedo hacer nada. Ahí tampoco. Vaya golpe, soy yo por ahí, macho. Venga, vamos al piso 6. Piso 6. Y había otra de la roja. Ya tengo las contraseñas, con lo cual se supone que las puertas esas ya puedo abrirlas, ¿no? A ver. ¡Uy! ¡Qué ruido ha sido ese, tío! ¡Ah, coño! Que había un tristán de estos. He visto, voy a lo loco. Y ahora puede haber enemigos aquí. Vale. Está claro que es por aquí. Vale. Aquí tenemos una de estas roja, ¿vale?
Y esto es del piso 6. Vamos a mirar primero el documento, los códigos. 775-492. Vale. Usa esto. Usar. 775-492. Bingo. Vale, esto lo tenemos abierto. Vale. Y aquí tiene que haber cositas. Mira, lo de la mejora, genial. Y aquí. Vaya, una llave con candado. No tengo. La palanca no me la ha descartado, con lo cual se puede utilizar en algo más. ¿Puedes abrir ahí? Una llave que no tengo. Y ahí hay una llave también. Vale. Vale, sigamos mirando por aquí. A ver, nada por aquí. Vamos a ver si la cámara nos da una alegría. Pues parece que la cosa está jodida. ¿Eh? ¿Qué es eso? Candado, sí. Necesito llaves. Tengo que conseguir llaves. Vale. ¿Cuántas puntas de mejora tengo? Tengo 6 puntos. Puedo mejorar la capacidad máxima de munición o la cadencia de fuego de la pistola. Porque la escopeta, el tiempo de recarga. No, voy a guardar puntos. A ver, cerrado, ¿no? Y ahí hay una pistola. A ver, es que no recuerdo si por aquí había algo ahora. Por ahí no puedo pasar. De hecho, me dirá que nene de la China. Y si voy por aquí abajo. Aquí no tengo nada. Y aquí está bloqueado. Vale, aquí no hay que hacer nada. No, no hay más. Vale, ¿dónde estaba el sitio de la tarjeta azul, tío? Que no lo recuerdo, tío. Uf, claro, es que después de dar tantas vueltas. Pero vamos, todas estas puertas se tienen que poder abrir. Vale, ahí de momento necesito una llave. No puedo avanzar. Bueno, pues esta zona la tenemos. ¿Está abierto? Es el VC. Esta zona explorada. Vale. ¿Dónde vi lo de la tarjeta azul? ¿Dónde lo vi? A ver. ¿Dónde lo vi? Ya ni me acuerdo. Uf. Que he dado tantas vueltas por el juego, tío. Me parece que brilla algo, ¿no? Bueno. Vale, aquí sigo necesitando. ¿Podré usar la palanca para romper eso? No. Vale, mira. Aquí no había nada tampoco, ya miré. Vale. Y aquí igual. No hay nada tampoco. Vale. ¿Dónde estaba la tarjeta azul? La tarjeta azul, ¿dónde estaba? Al piso 4 no puedo bajar. No, o sea, al piso 5 puedo bajar, sí. No estaría mejor por aquí. No recuerdo, como no tenemos mapa para guiarnos ni nada. Vale. Vale, esto está revisado. A ver si es arriba del todo. Puede ser. Vamos a subir, venga. Piso 1 no era, ¿no? ¿Tengo las contraseñas del piso 1 también? No, a partir del segundo, ¿eh? Ojo. A partir del segundo. Vale, esto aquí no hay que hacer nada de momento.
Lo que quiero es subir más arriba. ¿Tú no te levantas? No, vale. Por si acaso, que pueda haber enemigos. Nada, esto está cerrado, ahí no puedo hacer nada. Vale. Enemigos por aquí. Aquí tenemos otra puerta cerrada y me pide otra llave. Mira, ya que estoy aquí, como hay un baúl, no me ha venido mal. El engranaje, como no sé lo que hay que hacer con los engranajes, lo voy a guardar. Y la palanca creo que no la voy a necesitar. Y me está ocupando dos. Lo guardo también. Vale. Un trilero. Un trilero. Vale, y ahí me pide llave. Y ahí cositas también. ¡Hostia! Mira dónde hay que poner los engranajes. ¿Qué te juegas a qué es eso? Parece un sitio para poner engranajes. Cinco, me pide. Cinco engranajes. Vale, bueno, pues nada. Aquí de momento no hay que hacer nada más. No se mueve, ¿no? Vale. Este es el piso 7. ¿Esto lo he abierto? Sí, había vajilla y eso, sí. Esto está todo. Vale. A ver, aquí hay otra esta, pero igual. No puedo. Está todo cerrado cal y canto, macho. Y ahí me pide uno más. Aquí hemos dicho que no podía hacer nada. Vale. Así voy descartando, ¿vale? ¿Dónde vi lo de la tarjeta azul, macho? Bajo por el ascensor, ¿no? Bueno, ¿puedo bajar? No. Bajo por el ascensor, sí. 6 y bajar. Y ahí por cojones tiene que estar la puerta azul. Bueno, la puerta azul, la puerta de la tarjeta azul, mejor dicho. Venga. Bajemos a la 5. Vale, esto está bloqueado. Ajá, por aquí es. Cadena, y aquí está la puerta de la tarjeta azul, lo sabía. Vale, miremos el código. 645-820. 645. No, espérate. Sí. Usar. 645-820. Aquí tiene que haber algo importante, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Mira dónde estaba la combinación del ajedrez. Yo haciendo 50 combinaciones y está aquí. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Claro, esa es la pista que te das. Vale, mira, balas de pistola. Eso está muy bien. Vale. Una caja piratona, ¿vale? La caja piratona tiene más balas de pistola. Me están dando muchas balas de pistola, ¿eh? No sé si eso es bueno o malo. Anda, otra zona del hotel. Vale, espérate un momento. Espérate un momento, que hemos descubierto un gran avance aquí. Ahí no hay nada. Aquí, a lo mejor hay algo. Más ajedrez. Aquí le gustaba mucho jugar al ajedrez a esta gente, ¿eh? Una contraseña. Que no sé. Contraseña que no sé. ¿Tengo algún documento con alguna contraseña? No. No. No.
Había uno que era de una contraseña como predefinida, pero era sí, lo vi, sí, lo vi. 30. Pero son las cajas de herramientas. 30, 10, 5. Vamos a probar. A ver, ya lo he metido mal, espérate. No sé la contraseña de esa caja fuerte. Oye, nada por aquí, nada, nada. Ahí me pide también. ¿Algún documento, alguna señal para una? Mira, cartucho de escopeta. A ver, ¿qué cajón? Hay un cajón ahí, ¿no? Sí, pero nada. Ah, mira, un 19 aparece por ahí, chicos. 19. Apareció un 19 por ahí. Pues esto hay que apuntarlo, chavales. 19 derecha. Ya tenemos un número de la combinación de esa caja fuerte. A ver si miramos por aquí, lo mismo aparece algún número más. A ver, busco números. 19. Nada, ¿no? Vale. 19. Sigamos mirando por aquí con la cámara. 24 en el cuadro, ¿lo veis? 24, chavales. 24. 19, 24. Me falta uno. Tú no tienes el numerito. 19, 24. Tú tampoco tienes numerito. 19. Ahí hay algo. ¿Qué es eso? Ahí se puede poner algo. In, out. Vale. Ajá. Y 17. Ya tengo los tres numeritos. 19, 24 y 17. El problema es cuál es el orden. Hay que probar. Y 17 a la izquierda. ¿Cuál es el primero de los tres números que he apuntado? Pues será mejor. Espérate un momento. ¿Dónde está la caja fuerte? A ver, ¿dónde está la caja fuerte en el armario? Vale, vamos a empezar con el 19. No sé por qué. 19. Vale, en el 20. Es a la izquierda. Vale, pues ahora aquí vamos a poner 17. Vale. Y aquí vamos a poner 24. Pues lo hemos conseguido, chavales. Y fijaos lo que tenemos ahí. Bala de pistola, cartucho de escopeta y sobre todo huecos, que eso sí que me viene bien. Y la mejora, por supuesto. Vale, bien. Mejora conseguida. Vale. ¿Cuántos puntos de mejora tenemos? 7 puntos. ¿Qué podemos mejorar? La munición de la pistola. No es mala idea. La cadencia tampoco es mala idea. Pero quiero aumentar la potencia de la escopeta. Vale. Bueno, pues. Vamos a explorar por aquí. Estamos en el piso 5. A lo mejor por aquí podemos bajar al piso 4. Cuidado, un cristal, me ha parecido ver, sí. Vale. ¿Suben escaleras ellos? Sí.
Le voy a esperar aquí para pegarle el tirito. Joder, mucha munición he gastado en ti. Vale. Me he quitado este Tristán, ¿vale? Y ya tengo acceso al piso. Esos son las cucarachas, ¿no? A ver. Mira, genial. Cartucho de escopeta. Me están dando mucha munición de escopeta, tío. Yo no sé si es bueno o malo. Ya sabéis lo que pasa cuando te dan mucha munición, ¿no? Se acerca un boss. Vale, nada por ahí, nada por ahí, nada por ahí. Muy bien. Uy, ahí hay una luz muy extraña. A ver. ¿Quién está? Joder. Rapidísimo, no lo he visto. Vamos, que me va a matar el gilipollas este. Muérete, hombre, sin vergüenza. Ya no habrá más gentuza aquí, ¿no? Despacio, despacio. Tanto está enchascado, tío. Vale, seguro que con la cámara vemos algo distinto, ¿no? Ah, pues no, esto está todo igual. Y aquí el cuadro. Corre el agua, pero... Mira, munición de la pistola. A ver. Ay, no hay nada, no hay nada. La cámara me dice que tampoco. Ahí no puedo hacer nada. Y el cuadro, ya es que los miro con la cámara los cuadros, porque hay códigos o historias. Venga ya, ¿en serio? Jesus Christ, that was close. I better hurry. ¿Qué es estoy ahora mismo? Find this damn 709 key before he comes back. Me ha cerrado el paso. ¿Puedes coger el ascensor? A ver, puzzle del ascensor. Pero no tengo placa para venir. No, no puedo. A ver. Nada. Montón de puertas. Y pocas llaves. ¿Puedo pasar por ahí? A ver, con la cámara. Nada. Ahí no puedo hacer nada. Vale, este es el bloque B del cuarto piso. Estamos. No puedo bajar al 3. Y por aquí no puedo seguir, ¿no? Tampoco. Pues tengo que subir. Uy, ¿eso qué demonios es? Mira, una lista de mejora. Objeto de mejora. Munición también hay. Sí, me estáis dando mucha munición y demás. Oye, esto lo puedo mover a todo esto. No, vale. Entonces. Ah, sí, sí, puedo pasar por aquí, vale, vale. No sabía. A ver. Nada por ahí. Nada por aquí. Nada por aquí. ¿Otra vez la luz?
Vale, un baúl para coger cosas. Pues no sé por qué, chavales, pero me voy a coger la escopeta porque me huele que este tío no va a volver a salir y le vamos a tener que dar fuego, ¿eh? A ver, ¿hay algo por aquí interesante? Vale, me voy a coger la escopetita. Vale, y los cartuchos, claro. Equipar al lado derecho, vale. Recarga, recarga. Aquí sí que tengo que meterle una recarga de más disparos. ¿Veis? Vale, voy a mandar una pistilla, que ahí hay algo. Vale, pero antes de seguir avanzando, a ver, esta puerta de aquí, la cámara me dice algo. No, me dice que no puedes pasar por ahí, tampoco puedo. No. O sea, sí o sí tengo que ir por ahí. Vale, y gracias a la linterna, pues perdona, la cámara. A ver, hay algo por aquí. No hay nada, ¿no? A ver. Ahí brilla algo, ¿eh? No. Gracias a la cámara tenemos el agujero para cruzar. Bien. ¡Eh! ¿Eso qué es? Ah, un cubo de estos. Objeto mejor. ¿Cuántos puntos tengo ya de mejora? Tengo 9, ¿eh? Vamos a meter una mejora de potencia en la escopeta. La siguiente 15, chaval. A ver si los consigo, ¿eh? ¿Y esto qué es? Balas de ametralladora, tío. Sí, eso está muy bien, pero... ¿Y la ametralladora? Las balas están muy bien cuando vienen acompañado del arma. Si no, no están tan bien. Vale. Vale, nada por ahí. Ah, mira, están nuestros amigos los cristales. A ver. Cuidadito, que me estoy quedando sin munición de pistola. Están siendo muchos tristanes por aquí. Pero bueno, tengo escopeta. Ah, estamos en el segundo. Vale, vale. Otra vez. Está bloqueado, por aquí no puedo pasar. A ver si por aquí hay algo interesante. Va a coger. Oye, no vendría algo mal, no vendría nada mal algo de vida, porque es que no tengo nada, ¿eh? Como me den un golpe, estoy tiritando. El ascensor, nada. Nah, no está operativo. Nada por ahí. Joder, qué susto me ha dado, tío. Me cago en la leche. Sí, pues no tengo vida. Como me saca otro bicho de esos, hasta luego. Y lo hay, ¿no? Ha hecho un ruido. A ver. Te vi. No sé si me la he cargado, ¿eh? No, no me la he cargado. Ahora sí. Cabrón, el macho, me ha salido ahí y no me lo esperaba. A ver. Que madre mía, cómo está el hotel, tío. Vale, un baúl. Aquí tendrá que haber algo, ¿no? Mira, un este de mejora. A ver. Este cuadro sospechoso. Pues no.
Necesito que me deis objetos curativos que no tengo. Sí, en el baúl. Mira. Colgante de corazón. Ah, es un recuerdo, vale. La puerta no se puede abrir, ¿no? Hay algo, sí, mira. Hay una caja, pero nada. De nada sirve que me pongas el baúl si estoy más seco que la mojaba. Porque esto, mientras no tenga gasa, no hago nada. Y botiquín no tengo. ¿No? Efectivamente, botiquín no tengo. A ver si aquí, pasándonos al otro lado. Muy, muy poca vida han dado, ¿eh? Mira, un reloj. ¿Somos únicos o somos vanidosos? Vale, es que viene muy bien. Pero necesito vida. Necesito vida. ¿Qué es esto, tío? ¡Oye! Inventario lleno. A ver, la tarjeta roja no sé si la voy a necesitar. Esa ametralladora tiene que ser mía. Vale, bien. Cuidado con el suelo que está, que se cae. ¿Qué de cantidad de munición me están dando? Sospechoso, ¿eh? Sospechoso. Quita la luz, y a veces es casi mejor ir sin luz. Sospechoso que me den tanta munición. Sombrero. ¿Y eso qué es, tío? Un código, tío, de letras. Ni idea, tío. A ver, aquí habrá alguna pista. No repite, no es largo. Tiene el mismo número de letras que las eliminadas en el consejo 1. No tiene letra E. Empieza por una consonante. Vale, bueno, esto ahora después me lío con él. Aquí hay algo interesante para coger. Vale, la ametralladora. Increíble toda la munición que me están dando, tío. Una navaja, ¿no? Bueno, y de vida no me dais absolutamente nada. Pues sí que está jodida la cosa, ¿no? Si yo que necesito vida ahora mismo. Vale, ese puzzle lo tenemos que hacer. Pero antes voy a ir al baúl. Y voy a dejar la escopeta. No, voy a dejar el cubo, que de momento no sé lo que hay que hacer con él. La tarjeta roja, que yo creo que no la voy a tener que volver a utilizar. Y esto, por ejemplo, lo voy a reorganizar. Desplazar ahí. Desplazar ahí. Desplazar ahí. Tengo esta hoja. Documentos con algo de encriptación. Y a ti te voy a desplazar. No. Voy a coger la ametralladora. A ver si ocupa los espacios. Vale, sí, los espacios. Vale, tenemos abajo en el inventario. Vale. Muy bien. Bueno, pues aprovechando que esto parece que está calmado. Vale, aprovechando que parece que esto está calmado. Vamos a dejar el capítulo aquí. No tengo para guardar, porque no hay por aquí ninguno. Y si salgo fuera, tengo que rehacer todo el camino. Y aquí no hay nada de vida, ¿verdad? Nada. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, amigos. ¿Vale? Continuamos el próximo día en este punto. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado echando minutillos. Yo os mando un saludo. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.